54-2353. Volvemos a las pistas, volvemos a las pistas en esto que es City Talk, la hora del inversor, después de tener la manita Monteleone ahí cantando y el número solicitado no corresponde a un vuelo en servicio, y hablando de vuelo, no dije vuelo, de vuelo me quedé pensando, ¿no? Qué locura esto del paro nuestro de cada día, ¿no? Sí, el paro, el piquete, no el paro, los paros, los piquetes, en plural, todos los días desgastan nuestra calidad de vida de una forma... ¿Qué hace Martín Lucy? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Termina septiembre. Padre, mamita. Terminamos septiembre sin grandes dramas, por lo menos sin grandes dramas declarados. Los dramas vendrán después, pero bueno, terminó septiembre con un mercado tranquilo. Gracias a Dios. Quedó caliente, el Merval... La City quedó caliente con la lista que pasó al Banco Central. De los 10 mil dólares. Me parece, de verdad, no sé cómo quedó la City. Yo honestamente creo que... No lo puedo creer. Que persigan a gente... si vos cometiste algún ilícito, hay medios institucionales para repararlos. El escarnio público para gente que solo cometió la cosa de comprar más de 10 mil dólares, publicarlo, hacerlo... O sea, que todo el mundo sepa... hay gente que mata y no se sabe el nombre, ponen las iniciales. Y acá hay gente que compró más de 10 mil dólares e hicieron una lista pública. Propiamente, o sea, es algo propio del kirchnerismo, de ninguna manera es propio del macrismo, ¿no? Increíble. A mí me resultó chocante, me resultó reprobable, no sé qué palabra usar, no la encuentro. Es muy loco, ¿no? Porque recién hablaba... de lo que era en el mundo del M&A los poison pills, ¿no? Las pastillas de veneno. Y uno empieza a mirar que el gobierno de Macri en los últimos tiempos hace cosas que son típicas de dictaduras, de tiranías, de gobiernos populistas que apelan a cualquier cosa solamente para mantenerse en el poder. No era esto lo que queríamos. Y no es así como deberían. Yo no sé si van a ganar o no, por supuesto. No soy partidaria de la oposición, pero quiero decir, no sé si van a ganar o no, pero no merecían despedirse de esta manera, con medidas que no sé, la verdad no tienen otra explicación que no sea un populismo. Y pero lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que la gente identifica a este gobierno con el liberalismo. ¿Qué tiene de liberal este gobierno? ¿Qué tiene de derecha este gobierno? No tomó una sola medida que corresponda a la filosofía liberal. No tomó, en los 4 años, no tomó una sola medida que corresponda a la filosofía de derecha. O sea, pero la asociación es inmediata, lo cual, yo no sé, estamos viviendo en la época posverdad, Claudio, y entonces la verdad no tiene valor. Tiene un problema de marketing muy grande, ¿no? Este gobierno. Muy. Tiene un problema de marketing, tiene un problema de políticas de corto, mediano y largo plazo, tiene un problema de identificación, tiene un problema de comunicación, tiene un problema de trabajo, tiene un problema de hacer lo que hay que hacer sin sentirse perseguido. Yo creo que si hubiese hecho lo que tenía que hacer sin estar mirando las encuestas o lo que dicen los medios, este gobierno podría haber sido mucho mejor. ¿Qué dice el mercado que puede pasar si gana Alberto? Bueno, lo que viene por delante son muchos problemas, gane quien gane. O sea, a partir del 10 de diciembre estamos en otro mundo, con muchas menos reservas, con un montón de decisiones muy antipopulares para tomar. La diferencia está en el apoyo internacional. Si gana Macri, Argentina contará con un apoyo internacional adicional y cierta calma y menos ataques desde el exterior. Si gana Fernández, va a ser un momento de caos y bien complicado. Como siempre, diciembre para nosotros es un mes que cuando se renuevan los gobiernos parece que se nos termina el mundo y daría la impresión que este diciembre no va a escapar a esa regla. Va a ser un verano muy movido porque si gana Alberto dicen que
todos lo van a hacer en los primeros 100 días, ¿no? Bueno, pero vos imaginate que hoy el referente económico de Alberto Fernández dice que el déficit fiscal, sí, que el déficit fiscal se puede monetizar, o sea, se puede emitir moneda para cubrir el déficit fiscal. En un país acostumbrado a la inflación, a la hiperinflación, o sea, cuando empezó la inflación, la mayoría de los economistas racionales les decíamos hay que parar la inflación antes que crezca, antes que se desate, antes de que se establezca como norma. No se hizo. Yo creo que si la idea del candidato que tiene más probabilidades de ganar es pagar el déficit fiscal con monetización, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hiperinflación. ¿Esto ya está descontado en los precios o todavía puede bajar más? Ay, es difícil porque, bueno, en términos de pesos, siempre vamos a hablar en pesos. O sea, en los ADRs creo que no, pero en los pesos, no sé qué decirte, Claudio. Te digo la verdad, cualquier cosa puede ocurrir. Estamos en esos momentos de la Argentina donde cualquier cosa puede ocurrir. Lo que sí te puedo garantizar es que va a haber volatilidad. Es lo único que sé. Va a haber mucha volatilidad y si uno se banca esa volatilidad, puede ser que al final de determinada cantidad de años salgas ganando mucha plata. Si me decís a mí, tampoco sé qué va a pasar, o sea, creo que es mejor estar con activos que sin activos, porque creo que el próximo gobierno va a poner impuestos a los que blanquearon, tal vez no sea en la forma de impuestos, sino que sea en la forma de algún bono, que suscribas algún bono del Estado, forzoso, por supuesto. Va a venir en la forma de impuestos adicionales a la renta financiera, a los bienes, a las ganancias, o sea, qué sé yo, pero de todos modos me parece que va a ser mejor tener activos que tener dólares. Los dólares me parece que tenés más riesgo de que un gobierno necesitado de divisas te vuelva a quedarte celoso, o sea, no sé, vuelva a meter la mano a los ahorristas, ¿no? Andrés Cardenales, analista financiero, siempre que podemos y salimos al aire le damos un toquecito para que nos cuente su mirada. Andrés, ¿cómo te va? Hola, Claudio, muy buenas tardes. Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo la ves? Bueno, la veo difícil, ¿no? De acá a diciembre seguro que la veo difícil y empeorando, la verdad, porque me parece que, digamos, no hay ningún tipo de... Ni siquiera, no es que no hay solución, no hay plan para una solución, ¿no? Es una situación de mucho deterioro de la confianza, la gente está saliendo de los pesos como puede, eso básicamente es presión contra el tipo de cambio, y las reservas no alcanzan para todo, digamos, ¿no? Para los problemas de deuda, el tema de los depósitos, el tema de la LELIC y demás. Entonces, bueno, va a haber que repartir, me parece a mí, ciertas pérdidas y va a haber un escenario de mucha incertidumbre que yo pienso que posiblemente después de las elecciones incluso se va a acentuar esa incertidumbre. Entonces, es un escenario muy difícil, por lo menos acá hasta fin de año. Y ahí después tenemos que ver cuáles son las cartas, ¿no? Ya. Hoy, digamos, de afuera, ¿qué te dicen los inversores? Mirá, de afuera apenas fueron las elecciones, hubo mucho interés de parte de mucha gente para ver por qué. Porque imagínate que es muy llamativo para un inversor internacional ver que Argentina está siempre en los récords del default más grande de la historia, la caída más grande de la historia. Incluso muchos cuando haces, gente que por ahí no sabe que sos argentino, porque hablas con ellos en inglés y demás, y hacen chistes, ¿no? Y vos lees comentarios, y por supuesto me intentan ofender. Pero tiene una mirada como si fuera, ¿viste? El más alumno del curso argentino, una cosa casi que es graciosa en el mundo financiero internacional, tomar los problemas de Argentina o como un chiste o como una especie de lección sobre lo que no hay que hacer. Es algo que se repite. Y es muy difícil, cuando vos profundizás sobre las explicaciones de Argentina, explicar esta historia de, bueno, Argentina es un país donde hace... En 2001, 2002 te incautaron los depósitos. Argentina es un país que tiene tasas de inflación de 50% durante décadas, cuando el problema inflacionario en el mundo está resuelto. Está resuelto. No hay nadie en Latinoamérica, sacando Venezuela, por supuesto, que es un país absolutamente caído del sistema. No existe esta tasa de inflación. Y hoy, hoy digamos, si tuvieras que ver un mercado interesante en Latinoamérica, ¿por dónde estás mirando? Mira, yo creo que en Chile los precios han ajustado bastante. Chile y Brasil me parece que son los dos candidatos que más me atraen.
sí depende mucho del precio del cobre. Yo lo que estuve viendo tiene mucha correlación. Si vos ves, obviamente porque Chile exporta mucho cobre, ¿no? Pero vos ves la relación del mercado bursátil en Chile y el precio del cobre, tiene mucha correlación. Y estoy observando que, el cobre también está muy muy unido al tema de China, ¿no? China es un gran importador. Entonces, sí, con todo este tema de la guerra comercial con Estados Unidos y demás, el precio del cobre estuvo presionado a la baja, pero no rompió. Se mantiene, a mí me empieza a dar la sensación de que el precio del cobre, que está muy relacionado al precio de los activos chilenos, lo peor ya, tal vez ya pasó, porque vos ves que incluso la semana pasada recrudeció la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el precio del cobre cerró al alza. Eso me está indicando a mí que ya los que tenían que vender vendieron. Sí. Si vos ves incluso las posiciones, uno puede analizar el mercado de futuros, quién está comprado, quién está vendido y demás, y vos lo que siempre tenés que hacer es apostar a favor de donde apuesta el que produce cobre, no el especulador. Porque el que produce cobre es el que sabe, es el que sabe cómo viene la producción, sí, claro, que sigue el mercado de verdad. Tiene el timing, claro. Exacto. Eso están apostando al alza. Yo empiezo a ver con ganas el tema de Chile por el lado del cobre, y el tema de Brasil, me parece que Brasil, yo siempre lo digo, ¿no? Me cansé de discutir toda mi vida con inversores africanos, primero porque odiaban a Obama y, sí, y el mercado no paraba de subir con las políticas más progresistas de Obama, y después los que detestan a Trump, el mercado no ha parado de subir, obviamente tuvo sus oscilaciones, fue un ciclo alcista bastante fuerte ante la política de Trump. Entonces, en el caso de Brasil, creo que hay muchos que tienen sus reparos por todas las cuestiones políticas de Bolsonaro y demás, pero hay que entender que la evolución de los activos financieros depende más que nada de los fundamentos económicos. Y cuando vos sacás un poco la mirada, o hay lo que no puedes tener a favor de, lo que no puedes tener en común con Bolsonaro sobre derechos civiles y demás, empezás a ver que en el aspecto económico hay decisiones que, sin lugar a dudas, van en el sentido correcto. Van en el sentido correcto. Y el mercado brasileño ha estado muy presionado por un contexto internacional que es, por lo menos, inestable, ¿no? Si eso se disipa un poco, tanto Chile como Brasil tienen bastante para subir. ¿Y estamos hablando de acciones o de bonos? Acciones. Creo que principalmente acciones. Los bonos también deberían ir bien en general. En estos países, en mercados emergentes, cuando las acciones van bien, los bonos tienden a ir bien. Pero el upside grande, sí, claro, está en acciones. En acciones. Sandrita. Andrés, ¿cuál es el grado de probabilidad que le ves a que se profundice la guerra comercial y que en algún momento ocurra lo que los rumores que circularon en los medios especializados financieros a nivel mundial, de que Estados Unidos delistaría acciones chinas? Mira, yo cuando se publicó ese rumor el viernes, yo lo que decía era que me parece muy, muy raro que a la administración de Trump se le vaya a filtrar eso sin intención, ¿no? Yo desconfío mucho de los rumores en estos temas porque hay gente que está muy todo el tiempo trabajando sobre la percepción, los medios de prensa, la información bursátil y demás. Trump mira el mercado todo el día. Es muy raro que eso circule inocentemente, ¿no? Porque la prensa averiguó algo que el gobierno no quería que averiguó. Me da la sensación de que esas son jugadas que apuntan más a presionar. Digamos, presionar las negociaciones con China, y además no te olvides que la semana pasada se complicó mucho el tema del impeachment a Trump, sí, y a veces llevar la atención para otro lado ayuda, porque después el mismo sábado, ya el sábado por la tarde, por la noche, salió el Tesoro a decir que por el momento no tienen pensado ningún tipo de política de listar acciones norteamericanas. Además te digo otra cosa, vos fíjate que Trump está presionando a la Reserva Federal de Estados Unidos para que bajen las tasas desesperadamente, ¿no? un tema fundamental para el bajar las tasas. Sí, Trump llega a limitar la inversión de estadounidenses en activos chinos, y China le devuelve el favor, o sea, empieza a vender los bonos del Tesoro norteamericano, que China es el mayor tenedor, le va a subir la tasa al bono, o sea, es un tiro en el pie letal para Trump. Sí. Parece muy uno nunca puede subestimar la estupidez de los políticos, ¿no? Todo es posible, en los dos sentidos, todo es posible, vos tenés que tener un plan. Si eso llega a pasar, yo creo que salgo rápidamente a reducir riesgo en la cartera, porque eso puede tener un impacto, digamos, mayúsculo. Pero mi escenario base es que es muy poco probable que suceda. Ok, y también poco probable el impeachment, ¿no? Sí, el impeachment es poco probable, y te voy a decir una cosa, si sucediera el impeachment, no estoy seguro para qué lado sale el mercado, ¿eh? Aún si podría suceder, mira, si vos ves una historia, por ejemplo, yo justo estaba trabajando sobre eso, cuando fue el impeachment de Nixon y de Clinton, en un caso el mercado bajó, en el otro el mercado subió, ¿no? Es claro, sí, todo el contexto alrededor de eso, pero básicamente no tenés muy claro que el impeachment significa algo en términos de mercado. Y si vos ves, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Kennedy, el mercado tuvo una caída fuerte de 2-3 días y terminó subiendo ese año en doble dígito. Incluso
para ver este casos más recientes. Me acuerdo cuando estaba Obama recién asumido, en marzo del 2009, el Wall Street Journal sacó una publicación que fue muy famosa diciendo que la radicalización política de Obama estaba destruyendo el mercado, y de ahí fue una oportunidad de compra espectacular, los precios no paraban de subir. Más cerca aún, la noche que en otra, yo me acuerdo, pero estábamos todos mirando la pantalla, por supuesto, los precios de los futuros cayéndose a pedazos, New York Times saca el famoso editorial de Krugman diciendo que el mercado estaba desplomando y que nunca, que por lo que entendía, el mercado nunca se iba a recuperar de ese golpe. No para de subir. Sí. Si crees que va a ser exitosa la presión de Obama sobre la Reserva Federal, o la Reserva Federal tiene los mecanismos y está preparado para resistirlo, porque la verdad que parece ahí dudoso. Nunca vimos una Reserva Federal tan dividida, una Reserva Federal tan dudosa, ¿no? Sí, yo creo que Trump se equivoca, porque, digamos, si le quiere tasas más bajas, lo peor que puede hacer es hacer tan pública su crítica, ¿no? Porque obviamente después lo obliga a Powell a defender su independencia. Entonces, el tipo tiene que hacer equilibrio entre estas dos cuestiones. Cuando vos ves los datos, yo te diría dos cosas. La industria manufacturera, la industria en general en todo el mundo está muy, muy golpeada. Eso tiene que ver con la guerra comercial directamente. Eso está claro. En Alemania los datos vienen horribles. Y en Estados Unidos vienen mal. Y empeorando. Después, servicios. En Estados Unidos, por ejemplo, se mantiene bastante firme. La semana pasada salieron los indicadores de bienes raíces en Estados Unidos muy firmes también. Sí. Hay mucha correlación entre la actividad económica y el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Yo no creo que no hay un caso que tengas una recesión que no venga acompañada por un deterioro fuerte del mercado de bienes raíces. Entonces, especialmente por el crédito, ¿no? Claro, es fundamental y tiene mucho que ver con el patrimonio de los americanos. Obviamente mueve mucho en términos de actividad económica por todos lados, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hoy no hay elementos para... Si bien claramente hay una aceleración en Asia y en Europa, en Estados Unidos también hay una aceleración, pero no hay motivos para decir que ya estamos en recesión. Obviamente el ciclo está recontra extendido, ¿no? Estamos más cerca del final de la expansión que del principio, eso no cabe la menor duda. Sí. Pero creo que la Fed puede estar en una situación cómoda, porque hasta ahora la economía no terminó de caer, hay dudas, pero no terminó de caer, y las presiones inflacionarias están muy contenidas. Entonces yo creo que Powell todavía puede jugar con esto de decir, bueno, evidentemente se equivocó el año pasado cuando subió las tasas, porque en este momento ya estaba muy claro que Europa estaba desacelerando muy fuerte y debía haber sido más cauteloso. Ese error creo que lo reconocieron este año, bajando un poco las tasas. Y ahora están haciendo esto de jugar mucho con las palabras, ¿no? Garantizar el mercado, mira, si hace falta, yo bajo la tasa. Con eso parece que más o menos, con la lengua, van acomodando la situación. Sí, lo mismo que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, que tienen incluso tasas negativas y siguen diciendo que tienen todavía instrumentos disponibles para mantener la liquidez, ¿no? Pero la verdad que ya con tasas negativas... Ahí sí, yo creo que eso es bastante más complicado. Yo realmente me cuesta mucho entender por qué alguien compraría un bono voluntariamente a tasas negativas. Por supuesto, hay inversores no, institucionales que están obligados a comprar ese bono y no pueden ni siquiera mirar el precio. Pero sacando esos casos, me da un poco de miedo, pues yo pienso que ahí puede haber bastante especulación, evidentemente, ¿no? Muchos que dicen, ¿por qué vas a comprar un bono que paga tasa negativa? Bueno, el precio del bono viene subiendo, y yo pienso que el precio del bono va a seguir subiendo, lo compro. Entonces estás pensando en comprarlo y venderlo rápido cuando suba un poco. No sea cosa que las tasas empiezan a subir un poco, los precios de los bonos empiezan a caer, y se te acelere la venta ahí, ¿no? Es que tengas un poco de volatilidad en los mercados internacionales por el lado de las tasas negativas, que me parece que son medio insostenibles. Sí, ahí salió una noticia de las reservas mundiales del dólar, donde toca el mínimo desde el 2013 en 6.74 billones de dólares son las reservas contra 6.79 del año anterior. Y quien gana es el yen. Y bueno, esto únicamente se puede atar a China, que está haciendo algún intercambio, pero... la verdad que es complicado entender por qué alguien pondría reservas con una tasa negativa. Sí, yo creo que ahí entramos en un terreno bastante desconocido y peligroso. Sí. Yo siempre cuando se habla de burbujas en los mercados, veo dos sectores que me preocupan mucho. Uh-huh. La renta fija, sobre todo en Europa, o sea, los bonos que pagan tasas negativas, y después todo el mercado, digamos, de capital privado, de startups y demás en Estados Unidos, donde yo veo que se pagan valuaciones que la verdad que no tienen mucho sentido por compañías que no están facturando lo que deberían facturar, ni siquiera pensando en ganar plata. Entonces yo creo que ahí hay dos sectores muy vulnerables. Startups
a precios ridículos, con modelos de negocios muy endebles en Estados Unidos, y mucha deuda a tasas ridículamente bajas, incluso negativas, en Europa. Ahí me parece que podemos tener problemas a futuro. Y de los mercados emergentes, ¿cuál te resulta más atractivo a nivel mundial? Porque ahora está muy de moda Indonesia, por ejemplo. Sí, yo creo que hay que ver. Me gusta bastante todo el tema de Corea, porque está muy golpeado, digamos, hay que ver países tipo, bueno, para barato, Vietnam y demás, que son los que se beneficiaron, porque en China no solo estuvo todo el tema de la guerra comercial, sino que, si bien perdemos perspectiva, los salarios han ido subiendo en China últimamente. Uh-huh. Digamos, el modelo de desarrollo de China va girando hacia un modelo que gira más sobre el consumo interno, entonces los salarios han ido aumentando, y ya había como cierto repensar el tema de la producción barata en China, y algunos iban a Bangladesh, iban a Vietnam y demás. Entonces, Asia periférica creo que se puso muy importante en el sentido, Indonesia, Tailandia y demás son países a tener en cuenta. Y Corea del Sur tiene mucha producción de electrónicos, Taiwán también, y todos han estado muy golpeados por la guerra comercial, porque son cadenas, digamos, la cadena de producción es totalmente global, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber incertidumbre en las tarifas, se esperan las inversiones y demás. Pero son países que tienen una tasa de inversión muy grande y que a mí me parece que se pueden recuperar rápido si la economía global les da una mano. Andrés, un placer estar conectado como siempre, y bueno, la seguimos remando. El otro día nos vimos en uno de los eventos, así que nos vemos en la próxima, ¿te parece? Un placer, espectacular el evento, ahora los felicito, un abrazo grande. Gracias, querido. Hasta luego, Andrés Cardenal, analista financiero del otro lado de la línea. Hoy brindamos, sí, tenés razón, con el Casa Bauer Extra Brut, 70% Pinot Noir y 30% Chardonnay, ¿sí? Un espumante, uno de los grosos de Rosalbor, que cumple 20 años de historia. Ya hicimos dos encuentros de 20, que te invité, pero no viniste, pero viste, nada, está de joda. Martino, ¿si volviste con África Sana? No, dijo de trabajando. ¿Volviste con África Sana? Sí, señor. Contale a mi vieja que es África Sana, dale. Es un restaurante a puertas cerradas, pero no sé si es un restaurante a puertas cerradas. Es un lugar, nuestra casa Swahili, donde recibimos gente para que a través de la comida, que es una anécdota, aunque es muy rica, sí, podamos contar y hacer conocer a la gente un poco más la cultura del este de África, la cultura Swahili. Para los argentinos, África parece ser un país. Y es un continente de 1.300 millones de habitantes, 54 países. Y que personas que hablan el idioma swahili son 150 millones de personas. Nuestro desconocimiento de África es tremendo. Así que un poco eso, un poco tu recomendación, tu acompañamiento de siempre, ayudándonos a mejorar todo el tiempo. ¿En el concepto de cuál? Porque ¿de dónde te ayudé? Pero digamos, realmente yo lo que decía es, me parece que la comida está genial. Omari, que es quien la prepara, que tiene ¿cuántos años de experiencia en cocinar comida swahili? Bueno, desde chico lo hacen. Sí. En África las tareas están bastante... yo creo que es el continente más igualitario en cuanto a hombres y mujeres. Los hombres van a cocinar, cocinan, cuidan a los chicos, lavan, planchan. Y las mujeres, vas a encontrar mujeres en las minas, en la infraestructura, mujeres albañiles, porque nosotras en Occidente las mujeres estamos reclamando igualdad de derechos, pero la verdad que no hacemos los mismos trabajos que los hombres. Entonces hay un cierto cinismo ahí. Pero bueno, en África las cosas están mucho más parejas y los hombres cocinan desde chicos y lo aprenden con sus abuelos. En África todavía está la cultura de la importancia de los abuelos, cuando no hay geriátricos y cuando los abuelos ya no pueden a lo mejor autosustentarse en el sentido de la fuerza, hacer las tareas, los hijos mandan a los nietos a cuidar a los abuelos. Mira que, y los abuelos son venerados, entonces los abuelos terminan enseñando mucho a los chicos, así que se aprende de los abuelos. Omari desde chiquito que cocina. Mira qué bueno, y después vos le ponés toda la pata histórica y la pata principalmente económica, ¿no? A cada país. Bueno, cuento un poco mi conocimiento después de muchos viajes y mi amor por África, ¿no? Y creo que se transmite eso, lo que yo rescato de África, y es esta sensación de bienestar cuando uno está en África, la sensación de que es la parte más
el lugar más vital, más vibrante de la Tierra, donde uno está todo el tiempo en contacto con las cosas que importan. Y bueno, y tienen este restaurante a puertas cerradas. Sí, que, solo bueno, para 14 personas con mesas compartidas, donde, bueno, la gente llega más o menos todos al mismo horario, iniciamos todos juntos y hay una explicación de la comida, una explicación de la cultura, de lo que significa la comida, por lo menos para los suajili. La comida no tiene esta relación de amor que nosotros tenemos con la comida. Para ellos la comida es un alimento, entonces no necesitan que sea gourmet, que sea vistosa, pero es muy sabrosa porque tienen muchas especias. Por las ejemplo, especias del este de por ejemplo, Zanzíbar, que pertenece a Tanzania, es históricamente la isla de las especias, el principal puerto de salidas de especias, esclavos, marfil, café del este de África. Entonces, que es donde nació Freddie Mercury, además. Sí. Me tengo que parar. Zanzíbar. Pero estamos en la radio. Sí. Entonces, bueno, ellos usan muchas especias, que les ayuda, además de saborizar, y las especias, vos sabés que cuando uno come comida especiada necesita comer menos. Por supuesto que hay mucha menos variedad y mucha menos cantidad de comida en África. Pero también ayuda a preservar la comida. Como no tienen, en muchos casos en el interior, la mayor parte de la, claro, la mayor parte de la gente vive en el interior, tienen energía solar, no les permite tener heladeras, por lo tanto van todos los días al mercado y compran lo que van a consumir. La forma de preservarla en un clima que es relativamente cálido es a través del jengibre, el limón y las especias, así que les sirve también para eso. Y bueno, vamos contando un poco la cultura, mi percepción como argentina, claro, de esa cultura, la necesidad de no juzgar, de no prejuzgar a través de nuestra cultura, las culturas distintas. África es mucho más parecido en cultura, en África en general, a Asia que a Occidente, ¿no? Sí, y digamos, ¿qué días tienen abiertos y cómo se llena eso, digamos? Bueno, los días son viernes y sábado, nosotros sí, lo hacemos solo los reserva, fines de semana y es por reserva únicamente. Cuando hacen la reserva reciben la dirección, claro, y un poco la explicación de lo que van a comer. Es un menú fijo y un precio fijo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale? 700 pesos. 700 pesos. Sí, que incluye el trago de bienvenida con un snack, tres entraditas, después una primer plato que es sopa o guiso y el segundo plato que puede ser pescado, carne o pollo con sus, ¿cómo se llama? Las guarniciones. Café, té, también preparado a la manera de Zanzíbar, todo traído, todas las especias son traídas de África, de Zanzíbar, y el café y el té son de la zona del Gorongoro, del cráter del Gorongoro, que es la zona donde se siembra té y café de Tanzania. Y la ceremonia del té y el café es que no se usa azúcar, no tienen azúcar refinada, sino que usan cocada, que está hecha con coco molido con almíbar de cardamomo, que es una delicia. Eso endulza la boca y se puede tomar el té y el café. Un poco esa ceremonia. ¿Postre? Y agua. No existe el concepto postre. No hay postre. Nosotros no argentinizamos la comida. Lo único que argentinizamos es la forma que se come sentados en mesa. Si estuviésemos en Tanzania, estaríamos en el suelo, en alfombras, hombres y mujeres por separados, con una fuente en el centro y comeríamos con las manos. Para nosotros eso sería una tortura, por lo tanto, sí, lo único argentinizado es esa mantener nuestra costumbre de comer en la mesa, pero la comida es tal cual si nos visitaran en una casa en el interior de Tanzania. Y no, sí, hay postre. Sandrita, se puede... Y agua, decías, ¿no? Sí. A la uno, por ejemplo, quiere tomar un vinito, tiene que llevarse, ¿puede llevar su vino? Sí, puede llevarse el vino que prefiera, o nosotros también tenemos, sea, vinos disponibles, que son los vinos que los sommeliers dicen que que combinan más o menos con la comida especiada, y es el Malbec, de distintos tipos de Malbec, pero es el vino que tenemos. Después le vamos a decir a Martina, me dijo que anote, no sé, ¿cómo se maneja? ¿Por la página de Facebook? Sí, estamos en Facebook. ¿Cómo se anota la gente? Bueno, nosotros también formamos parte de Big Box, ¿no? Sí. De Cookup. Y de Cookup. Que son dos aplicaciones. Y después... ¿Cómo estás en Cookup? Ese sí me se mira en el ranking. ¿Cómo venís? Bueno, lo que pasa es que van cambiando mucho los chefs, pero estamos siempre entre los tres o cuatro primeros. Sí. Ahora justo estamos segundos, pero después se van incorporando chefs nuevos que
Bueno, que tienen, son novedad y tienen... Claro, claro. Pero nosotros ya estamos, ya tenemos 400 reseñas en Kuka, 400 reseñas en Big Box, o sea que, y gracias a Dios la gente generosa con nosotros. Y si no, en los medios, en Facebook, Twitter y Instagram, África Sana con K. Todo junto, África Sana, que quiere decir muy África en suajili. Sí, lo vamos a poner después. Suajili. ¿Sabes algunas palabras en suajili o no? Jambo buana, habarigani nsurisana. Hola, señor, ¿cómo estás? Muy bien. Asante sana, muchas gracias. Karibu sana, de nada. No sé, ¿qué crees que te diga? ¿Cómo te cambió la vida, hermana? ¿Cómo le cambió la vida? Mira, yo te conozco hace muchos años y eres otra cosa, ¿eh? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Polémica por los datos de la pobreza. Cerca de 16 millones de habitantes de nuestro país se encuentran cercados por este flagelo. Lo cierto es que los ministros Dante Sica y Carolina Stanley hablaron en la sede de Desarrollo Social luego que el INDEC informara que la pobreza afecta a 15.900.000 personas en nuestro país. Seguimos trabajando para mejorar esas condiciones estructurales, explicó Sica. Reducir la inflación es un factor clave que tenemos para adelante. Además, en conferencia de prensa, Carolina Stanley dijo, los resultados no son los que esperábamos. Nuestro norte es reducir la pobreza y trabajamos todos los días. Por su parte, Sica sostuvo que los funcionarios de la Casa Rosada hacen autocrítica cotidianamente y trata de corregir los errores para superarlos. Pero sostienen que si bien los resultados no son los que aguardaban, también ensayaron una defensa explicando que estos datos no miden las mejoras en infraestructura. Desde la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvía, que es el director del Observatorio de Deuda Social, consideró que este año, 2019, va a terminar con una pobreza en torno al 38%. Los nuevos pobres son familias de clase media-baja que no llegan a fin de mes. El INDEC informó que la pobreza alcanzó el 35,4%, pero desde la Universidad Católica dicen que se puede aguardar que para fin de año haya un nuevo aumento de la pobreza en torno al 37 o 38%. De esta manera, Salvía sostenía, hay que ver qué ocurre. Creo que ya se han dado los shocks y además alertó, se vendrá un tercer trimestre peor y un cuarto trimestre un poco más moderado. En Buenos Aires, un informe de Antonio Dramo. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta al narcotráfico para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 búnkers. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simioni, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Que estaba mirando esto, ¿no? El Congreso debatía la cuestión de confianza entre la elección de los nuevos jueces, porque el Congreso, de alguna forma, en Perú, disolvió la el gobierno, disolvió el Congreso. Y me acordaba de cuando Claudio Suchovicki dio una charla el otro día en Capital Markets, y ahora lo tenemos acá enfrente. ¿Qué tal, Claudito? ¿Cómo andás? ¿Bien? Qué gusto saludarlo a los dos. Escuchame. Cambian las radios, cambian, pero somos el elenco. Siempre estamos lo mismo. Y todavía no nos echaron, te das cuenta, te das cuenta. Che, contá esa historia que tuviste, que la dijiste ahí en la charla de Capital Market, genial, que salí a correr y en una hora diez me la devoré. Contá lo que te pasó en la Federación de Bolsas, cuando vos contabas algo de Argentina y te apareció el peruano y te apareció el boliviano. Contalo porque está bueno. ¿Te lo acordás? Sí, tal cual. En realidad fue, esto fue una reunión en Panamá hace, la última fue en Rosario, después te agrego una adicional que fue hace una semana en Rosario. Sí. La anterior había sido en Panamá y estamos todas las bolsas ya en la noche, más de joda, encima sí. A cenar. Sí. Entonces, estábamos todos elogiando Panamá. En Panamá vamos mucho porque es el único lugar donde todos tenemos pueblo directo. Sí. Entonces, elogiando Panamá, lo bien que estaba, cómo había crecido, siempre hay un barrio nuevo, bueno, no sé Sandra si fuiste últimamente, pero es impresionante lo que creció sí. En infraestructura. Entonces el de Panamá dice, no se confunda muchachos, si yo les cuento lo que pasa acá no lo van a creer, esto está mal. Y bueno, ¿qué pasó? Dice, no, si les cuento no me van a creer. ¿Pueden creer que va a haber elecciones, que de hecho la hubo, y se presenta un tipo que está preso, Martinetti? El de Brasil lo mira y le dice, vos me estás jodiendo, hermano, nosotros tenemos los dos últimos presos, los cinco últimos gobernadores de Río de Janeiro presos, y ahora la elección va a ser Lula contra Bolsonaro, y si me preguntás qué piensa Bolsonaro, no tengo la más pálida idea. Y el de Perú dice, esto es una joda para mí, ¿no? Nosotros tenemos los tres últimos presos, otro se pegó un tiro, el otro estaba prófugo, después lo agarraron en Toledo. Y el PBI de Perú se está cayendo 3% porque el actual Vizcarra también está cuestionado si está no de brecho o no. Hasta que el de Bolivia dice, cómo me encantaría tener los problemas de ustedes. ¿Qué pasa en Bolivia? Yo no sabía. Que fueron las elecciones ahora. Dice, Evo Morales no puede ser elegido por constitución. Mandó hacer un referéndum para cambiar la constitución. Lo perdió. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Le cambió el nombre a Bolivia. Vale, había cambiado en el 2012, desde el 2012, se llama República Pluritural de Bolivia. Entonces, él entiende que el primer mandato había sido de Bolivia y que el segundo de este país. El tipo decía, una cosa es totalitarismo y otra cosa es populismo. Mucho peor. Y le preguntan, che, ¿Argentina? Bien, zafando. Por lo menos tenemos elecciones. Una maravilla. Bueno, Claudio. No, después puedes empezar el Brexit. Imposible discutir. O sea, sí. Gana siempre un tipo más agresivo que se quiere ir, sí. Pero es imposible dividir la deuda, las reservas. Y seguís un poco más y ves Italia. Y seguís un poco más y ves Israel. Cuando ves los debates en Israel, te querés matar. Sí. No, y Estados Unidos con Trump. Sí. Tuitea cada mañana. No, la verdad que vos decís, ¿qué pasa en el mundo? Y aparte los mercados todos a tasa negativa y la mayoría máximos históricos, que decís, bueno, uno de los dos está equivocado, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo la ves, Claudito? No sé, la verdad que no sé, yo siempre tengo el pudor de opinar ahora porque yo estuve del lado equivocado, o sea, yo siempre fui más optimista de lo que terminó pasando. Sí. Y si vos me decías que dentro hace un año que íbamos a estar viviendo esto y corrida cambiaria, corrida bancaria, la verdad, no te lo firmaba ni loco. Con lo cual, puede pasar cualquier cosa. Pablo, de Juan Carlos de Pablo siempre lo resume. Dice, ¿qué puede pasar en Argentina? De todo. Y rápido. Y creo que estamos en esa... Inesperadamente del día a la noche. ¿Eh? Inesperadamente del día a la noche. Sí, sí. Un domingo a la noche cambió la vida. Claro,
porque vos podés decir, bueno, vos podías tener la sensación de que la cosa no estaba bien, etcétera. Pero a ver, el PBI cae 3%, va a caer, creo. Sí. Y los activos argentinos 70. Pero no es que, bueno, cayó la bolsa. No, no, tu casa también vale menos, tu auto también vale menos. O sea, el efecto pobreza de justo al término practicarlo justo ahí, pero el efecto pobreza de los activos argentinos, donde lo que estás en duda, ya no estás dudando la rentabilidad, si es buena, estás dudando hasta si sos dueño de la propiedad privada. O sea, la verdad es que entraste en una discusión que yo nunca hubiese pensado en la Argentina. El único dato que se conoce hasta ahora que trataron de cuantificar cuál era la caída fueron 100.000 millones de dólares, o sea, un cuarto del PBI en activos que se hayan perdido, o sea, en riqueza que se perdió, que es lo que estás diciendo, ¿no? En riqueza. Sí, pero mataste la industria de fondos, mataste. En el medio te cobraste víctimas que te van a llevar 10 años volver a rehacerlo. Y nosotros tres, que ya tenemos nuestros años y nuestras batallas, sabemos que la peor batalla es cuando perdés tiempo. Sí. Claro, sí, clarísimo. Y otra vez volvemos a perder tiempo. Sí, viste, y no miden tampoco las cosas, o sea, por ejemplo, las letes, ¿no? Quien invirtió en letes aceptó una rentabilidad del 4%, justamente porque era un activo mucho más seguro que un bono. Ahora, de un día para otro decidieron que personas físicas, humanas, cobran, empresas no analizaron por qué las empresas habían invertido en letes y LEVACs, que era para un poco preservar el valor de su dinero, pero para hacer pagos que se acercaban a fin de año. O sea, y daba todo lo mismo y entran en una potencial reperfilamiento, tanto las letes como los bonos, que los bonos rendían mucho más. O sea, y todo entra dentro de la filosofía de están especulando. O sea, el promedio de el argentino cree que la inversión financiera es una especulación y que merece ser castigada. Y sí, y de hecho las castigan, ¿no? Sí, pero no hay forma de hacer entender a la gente que el que está comprando un bono está financiando al gobierno argentino en las políticas que el gobierno tenga que encarar, de alguna manera, porque alguien las tiene que financiar, desde afuera no nos financia, nos financiamos nosotros. Entonces, cuando hablan de deuda externa, es deuda local, es deuda de argentinos que han ganado bien su dinero, porque si no, no tendrían esos activos, y que han decidido, de alguna manera, financiar al gobierno para que haga las obras de infraestructura y siga adelante, ¿no? Tal cual. Igual estamos como cazando en el zoológico, porque siempre nos hablamos entre los mismos. Eso sí. También es lástima, sí. Del tamaño de nuestro mercado. Es tan chico que nada, nos juntamos todos en un bar y discutimos lo mismo. Lo cierto es que, nada, como en la desilusión otra vez de la pérdida de valor, la pérdida, bueno, todo lo que estamos hablando y que yo supongo que la mayoría de tus oyentes ya están al tanto. También hay un precepto, el otro día me tocó, la pasé bastante mal, porque yo no estuve lúcido, ¿viste? Cuando hay veces que estás en un debate y me tocó en un programa de tele, estaba con el Vasco de Mendizábal. Sí. Yo decía que para mí el principal problema era la seguridad jurídica, que vos no vas a invertir en un lugar donde no sabés si lo que ganás es tuyo o no es tuyo, sí. si te cambian los impuestos todo el tiempo, porque todos los países, como yo describía recién, tienen problemas políticos, pero Argentina es el que tiene problemas de inflación, de devaluación, de... porque a ningún país le pasó lo que le pasó a la Argentina y todos con riesgos políticos. Y yo decía eso, que bueno, cuando vos invertís en un lugar, sabés que la plata es tuya y acá siempre está en duda. Claro. Y él decía, no, que eso es mentira, que los inversores si vienen si ganan plata, si ganan plata. Yo digo, no entienden que es el valor de descuento que le asignan a una inversión. O sea, si vos para invertir en Argentina le pedís una tasa de descuento el doble que otro país, porque precisamente lo contemplan. ¿Te puedo dar un ejemplo muy chiquito? Sí, dale. Esta cuenta la saqué el otro día a nivel consuelo. Yo te voy a elegir, Claudio. Sí, es autoayuda, ya me convertí en... Tiene que ser mindfulness. Tiene que ser profesor de mindfulness. Sí. Entonces, estaba sacando la cuenta y para ofrecerla tengo a ver qué acepta. Me paro en la mitad del 2015, antes de las elecciones, cuando no sabías el resultado ni nada, y te... Y dijo, te hago elegir $10,000 en bonos del Tesoro americano a 5 años o $10,000 bonar 24 a 5 años para vencer en el 2017. Sí. Te levantás hoy, viste todo lo que pasó, leíste todos los diarios, viste el default, reprogramación, como lo quieras llamar,
Y te digo, ¿qué hubieses elegido con todos los datos de hoy? Y todo el mundo me contesta, bueno, el Tesoro Americano. Sí. Digo, error. Si yo hubiese comprado $10,000 en bonos del Tesoro Americano, hoy tendría $11,000 porque el promedio fue 2%. Sí. Si hubiese comprado Bonar 24 en el 2015 al 87-90% de paridad, 2015 hubiese cobrado un cupón, 2016 hubiese cobrado 8.75 anual, 2016 8.75 anual, 2017 8.75 anual, 2018 sí. 8.75 anual, 2019 4.75 anual más 16% de amortización. Sí. Más el valor residual de hoy, que está cerca de los 40, hoy tendría $12,000. Yo te digo, el acreedor no es tonto, se cobra en cupones, en la tasa de descuento que te pide, el riesgo de capital. Con lo cual nosotros creemos que de vez en cuando hacemos una quita y hacemos un negocio, y en realidad estamos haciendo el peor negocio de la vida, porque después somos pagadores de flujos seriales. Qué bárbaro. Sí, es como no cuidarte cuando tenés un seguro, pero después puede que te lo cubra en el momento, pero después pagas más la prima, ¿no? Tal cual. Exacto, bueno, nosotros somos un pagador de prima por nuestra historia. Entonces viene cualquier empresa a invertir a la Argentina y te dice, no, yo si no recupero la guita en 5 años, ¿sabes qué? 6 años EBITDA, 7 años 5. Además, hay empresas hoy que cotizan a 2 años EBITDA. Entonces, la verdad que es hasta mal negocio no ser honrado. Ser honrado es un buen negocio porque pagás menos tasa. Sí. Claudio, quiero hacerte una pregunta sacándote un poco del tema general sobre YPF. YPF en el ADR ha cotizado en el mínimo en el mes de septiembre, ¿no? En el mínimo histórico. ¿Vos creés que el próximo gobierno, en el caso que sea Fernández, va a quitarle a YPF Vaca Muerta? ¿Va a hacer alguna cosa estrambótica como hizo nacionalizándolo en algún momento? ¿Van a intentar quedarse con los activos de YPF? ¿Por qué YPF cotiza en el mínimo histórico? No lo creo, sería una locura, pero no sé, yo no entiendo si son... La racionalidad dice, ¿por qué siempre confiscan el dinero? Y no confiscan, no tiene sentido confiscar empresas o confiscar activos físicos o propiedades. Y hay casos en el que está demostrado Venezuela aún. Uh-huh. Yo te confisco el dinero, vos no puedes hacer nada. Un día para el otro te dije, bueno, esa plata, hice un corralito, te entrego este bono, lo que fuera, puedes ir con cacerolas, pero no puedes hacer nada. Si yo te confisco tu casa y la casa está confiscada, automáticamente vale cero, porque no puedo hacer nada. Si ellos te confiscan cualquier activo de Vaca Muerta o lo que fuera, automáticamente vale cero, porque ¿quién va a invertir? ¿De dónde va a sacar la guita el Estado? Yo creo que ellos confunden 2003 con ahora, y que esto puede ser el 2003. Y la verdad que en el 2003 vos tenías, primero no tenías inercia inflacionaria, venías de 12 años sin inflación, con una capacidad ociosa fenomenal, con lo cual vos podías... no pagabas la deuda, eso igual, pero podías reactivar rápido porque, repito, no se trasladaba a precio porque no había inercia inflacionaria. Hoy, ¿quién va a poner plata? O sea, está bien, vos decís, tengo Vaca Muerta, etcétera, pero Vaca Muerta necesitas 15,000 palos por año para mantener la inversión. Pero yo te lo confisco. ¿Y quién pone la plata? El Estado. ¿Y de dónde la saca? No, emite. ¿Emite de qué? No emite dólares. A los 10 minutos. No puede emitir dólares. No puede emitir dólares, aparte. Por más que diga, bueno, lo pago en pesos, ¿a quién? ¿Quién te va a dar el servicio en pesos cuando finalmente casi todo es la mayoría? Pero suponete que sí, lo haces todo con sustitución de importaciones y todo con, vivamos con lo nuestro. Vas a tener que emitir, porque nadie te va a prestar. Y si tenés que emitir, automáticamente va a precio. Y si devaluás, automáticamente va a precio. Porque no tenés, primero, ni tenés la capacidad instalada para poder absorberlo, y además, porque finalmente tenés una inercia inflacionaria fenomenal. Sí. De hecho, fue el error de muchos de nosotros que pensamos que no iba a ir tan a precio como fue, y fue automáticamente a precio. Por lo tanto, por más que lo planteen, que vos digas voy a embargar activos, automáticamente valen cero, con lo cual no tendría sentido. Fíjate la producción de petróleo de Venezuela, hasta la de energía de Venezuela en los últimos 10 años. ¿De qué le sirvió si ya no le sirve para nada? Ya no tienen más. No tienen, claro, más refinería, no tienen más nada. Porque vale cero. Entonces, la lógica diría que es un mínimo, y sigo insistiendo que es un mínimo que debería valer más. Ahora, ¿por qué baja? También hay, vos, Sandra, lo sabes bastante de haber administrado fondos. Cuando vos tenés que vender sí o sí porque tenés un retiro, ¿qué vendés? ¿Lo que podés o lo que querés? No, lo que podés. Bueno, entonces, vendés lo más líquido. Bueno, baja más lo bueno que lo malo, porque lo malo no tiene mercado, no opera, y me quedo con lo malo. Entonces, muchas veces bajan más las líquidas
Y no porque sean peores, sino simplemente porque es lo único que me compra. Claro. Es cierto. Y todos miramos al vendedor, pero del otro lado alguien compró, ¿no? Sí, sí, claro. Es un... Claudio, en septiembre del 2015, me decía, y ya a mí me quedó grabado y lo digo muchas veces. ¿Podés creer, Claudio, la memoria que tiene? No, pero esto vas a ver que es fácil de acordarse. Yo leo página 12. Soy boludo. Sos el único de la City que lee página 12. Bueno, ahí me entero. Ahí es donde le hacen las notas a Kicillof. Ahí me entero qué va a pasar con YPF, ¿no? Y me quedé enganchado con eso. Y la verdad que lo uso mucho eso, ¿no? ¿Hoy qué lees, Claudio? ¿Te acordás de esa frase, no? Sí, tal cual. Sí, en realidad nuestra función, la tuya mediáticamente o como influencer, si querés, es interpretar lo que quiere escuchar la gente. Entonces, vos elegís, bueno, hoy voy a entrevistar a... Bueno, no conseguiste a nadie, me tuviste que entrevistar a mí, pero... tratás de entrevistar a la gente que vos decís, o cuando hacías radiografía o toda esa historia, sí. ¿Qué le va a interesar a la gente? Y para eso... usabas tu sentido común, obviamente que fue muy bueno, si no, no hubieses tenido el éxito que tenés, pero también escuchás. Sí, claro. ¿A quién escuchás? Bueno, en materia financiera lo mismo, a mí no me importa lo que pienso yo, a ti importa lo que cree la gente. Entonces, ¿quién maneja el Inside Information? En un momento Página 12, en otro momento Clarín o Nación o lo que fuera, que es el que tiene el contacto con el que tiene la Mont Blanc, sí. el que decide. Hoy está visto, no sé, yo no sé quién va, la verdad que no se me ocurre, porque después vos tenés, yo no creo que Página 12, o por decir algo, esté muy de acuerdo con Alberto, sí, estará otra línea, después vendrá la pelea interna y verás qué leer. Pero me parece que ya las cosas cambió mucho, desde el 2015 a la fecha, 10 años atrás no existía WhatsApp, Claudito. Claro. 6 años atrás no existía Instagram. Vos eras un revolucionario porque mandabas un newsletter por mail, sí, y probablemente claro, dentro de poco vas a tener que decir, che, no hay más mail. Sí, sí, claro. Nadie más lee los mails. Totalmente. Entonces, me parece que vos seguís personas y las seguís vía las redes. Entonces, ¿qué persona tiene la información hoy? ¿Con quién habla? Y yo creo que empezás, otra vez se vuelve a valorizar, y por eso creo que son negocios de vuelta los medios. Empezaron a hacer negocio porque vos empezás a seguir personas, ¿no? No medios y no noticias. La noticia es lo de menos, es mi interpretación. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Entonces, eso valorizar eso. Che, y hoy si tuvieras que armar una cartera, ¿qué haces? ¿Activos? Sí, sí, activos. Y yo, nada, como digo siempre, en realidad esto se la robé a Enrique Sebach, a nuestro amigo Enrique Sebach. Sí. Que tiene una frase que para mí es fenomenal, que es, los huevos los tenés que tener en distinta canasta, pero la canasta tiene que viajar en distinto tren. Muy bueno, está bien. Entonces, sí. En ese contexto, pues sí, bueno, yo tengo que tener una diversificación que es obviamente de país, desde el punto de vista de no tener todo en el mismo lugar o el mismo efecto. Yo lo llamaba el hedge de la felicidad, eso, que vos no podés tener tu idea ideológica más todas tus inversiones respaldando tu idea ideológica, porque si perdés todo. Sí, claro. Tu idea y además plata. Pero yo en los activos de hoy no puedo no tener un 20% en bonos argentinos, y dentro de bonos argentinos, no sé, ahí estoy, que va a subir más si esto se arregla mejor, no podés tener entre un 10 y un 15% más en acciones argentinas. Porque creo que es un riesgo que conozco, que manejo, que puedo soportar, pero a estos precios me parece que no entiendo al que no tiene, no al que tiene. Está bien. Lo poco que tenés para perder con respecto al potencial, que podés perderlo también, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, claro. Y el resto completamente fuera de circulación. Vos no podés tener tu laburo en Argentina, tu familia en Argentina y tus ahorros también. Está claro. Claudio, ¿crees que tiene también asidero el tema de que haga el próximo gobierno, si es Fernández... haga un bono, para ponerle algún nombre, un bono forzoso sobre los que blanquearon? ¿Es eso posible legalmente o la ley que facilitó el blanqueo lo impide? Bueno, la ley, una cosa es la ley, otra cosa es la interpretación y la aplicación de la ley. Acordate que nosotros trabajamos en el sistema bancario cuando firmaron una ley de intangibilidad de los depósitos. Es verdad, sí. Entonces, pues yo puedo tener todo por ley. Lo mismo que la aceptación de los bonos o toda esa historia, ahora la cláusula RUF,
involucrada, hasta el taxista te hablaba de la cláusula Rufo. Y tampoco fue hace tanto tiempo atrás. Sí. Entonces la ley no es protección hoy para la Argentina. La ley global sí, que ahí vos podés poner esto es confiscación o lo que fuera, pero tenés que tener muchos recursos, te va a salir más caro el juicio afuera vos, a mí, salvo el que tiene mucha guita, quizás sí, pero nosotros va a ser pensado. Yo creo que pueden decirte, bueno, va a haber el que paga, el que tiene afuera, paga bienes personales X, y si lo tienes en Argentina, paga cero. Claro. Y esa será una decisión de seguridad. El punto es que... O forzarte no a traer una parte de eso, ¿no? O sea, forzarte a traer una parte y que de alguna manera fortalezca las reservas. Sí, pero a ver, el tema ahí es cómo es la liquidez. Y yo no sé, porque finalmente si no... Si vos tenés miedo o eso puede surgir y tiene que ser a partir de una ley que tienen que aprobar y vos ves que la van a aprobar, esa plata la vas a usar para comprar bienes y los bienes no te lo pueden sacar. Sí. Sí, sí. O irá gente, hará un tras. Otra vez van a agarrar a los piruchos, porque a nosotros. Sí. Al tipo muy, muy grande ya va a haber hecho un tras, ya la dividió, ya la sacó, ya se... Sí. Panameño, no sé. O invitó a comer a su familia a Francia. Contá esa historia para el final, antes que nos vamos a, contar la de Dayiro Pastore, porque está buenísimo. Sí, déjame no dar nombres porque no me autorizaron, pero fue una en una charla así. Sí. Que es. Qué futuro. Todo tal cual y en una secuencia en un día. Sí. Yo me tomo un taxi y el taxista me dice: usted se dedica a la economía. Le voy a decir la frase más linda de economía que escuché en mi vida. Uy, digo, dale que anoto. Y me dice, si te morís y te sobró guita, hiciste mal las cuentas. Y la verdad que me cagué de risa, todo perfecto. Entonces, a la tarde me encontré con un gran profesor mío de economía, que todos ustedes conocen, sí, que también lo nombré hoy en la charla. Sí. Y me dice, no, Claudio, esa frase es de Franco Modigliani, premio Nobel de Economía, que dice, la herencia es un error de cálculo. Entonces, bárbaro, se lo cuento a otro magnate, un gran profesor y un gran economista argentino, y digo, mirá lo que me contaron. Y este tipo me dice, mirá, Claudio, yo tengo 82 años. Todos los años tengo, entre hijos y nietos, tengo 17 personas. Y todos los años los llevo a comer, los festejo en algún lugar, pero cuando cumplí 80, rompí el chanchito y me los llevé a todos a París. A los 17. Y vinieron todos. Digo, tres hijos con todos sus hijos ellos. Y estoy brindando, festejando, casi soplando, emocionado, llorando, que vinieron todos. Y estoy agradeciéndoles desde el corazón que siempre estuvimos juntos, que vinieron conmigo a festejar mis 80. Y hasta que uno de mis hijos rompe el hielo, dice él, y me dice, papá, convengamos que vos pagás todo. Por eso te quiero decir gracias con el corazón, porque lo estoy pagando con tu herencia. Una maravilla. Muy bueno. Y después me contaron que había un montón, que cuando yo cuento esto, por ejemplo, Jorge Cohen me contaba el otro día que yo no acordaba. Vos lo tenés que saber, Claudito, que la propaganda de Panam, la empresa de aviones, sí, era viaje en primera, porque si no, después va a viajar sus nueras. Muy buena. Che, bueno, mil gracias, querido. Un placer haberte visto y al verte tanto en la tele, la verdad que a mí me emociona muchísimo. Culpa tuya. No. Todo mérito tuyo, Claudio. Todo, 100%. Claudio, que la pases muy bien y un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Claudio Suchovicki, crack, uno de los conductores de Limón y Limonada, que seguramente cuando volvamos se va a enganchar, y un tipo de primerísimo día. Él dice culpa tuya porque él empezó saliendo al aire con nosotros, igual que Sandra, ¿no? Sí. Pero la verdad que se ha despegado, y se ha despegado muy bien porque... Y mucha gente, José del Río, Pablo Wendel, yo me acuerdo, sí, claro. Que... No, Wendel no. Pero yo me acuerdo de encontrarme con Wendel en tus programas. No en mis programas, no. Estaba en el programa con Chiarutini y Soria. Chiarutini está del otro lado de la línea. ¿Cómo anda? No es que yo rechace Pablo Wendel, pero no me quiero tomar éxitos que no son míos. Wendel. Y sí, Wendel, al que lo conoce de pichones, Chiarutini. ¿Cómo andas, Claudito? ¿Bien? ¿Cómo le va, Tocayo? ¿Qué tal, Dama? ¿Cómo está usted? Bien, empezamos juntos, Enrique Seba, Chugo Grimaldi y yo. Y Pablo Wendel, Daniel Soria y Claudio Chiarutini, okay, en Sin Sacos y Corbata. Okay. ¿No? Y en algún momento yo vi que Desayuno en América iba a tener a Hugo Grimaldi, Claudio Estefano, Claudio Chiarutini y Daniel Soria. Sí, exacto. Claro, bueno, en algún momento se estaba planeando todos estos programas, que salieron más o menos en paralelo todos. Sí.
porque era cuando el Grupo América decidió abrirse a básicamente el personal que tenía, claro, en la propia, diario. Y no solamente Bernardo y Haddad, ¿no? Claro. Así que bueno, jóvenes, ¿cómo andan? Muy bien, che, bueno, conté un poquito cómo ves la cosa política, digamos, ¿no? Pensando en los mercados. Mirá, políticamente hablando, comenzó la gira del presidente de la Nación. Sí. Los kirchneristas dicen es la gira de despedida. Sí. Los analistas dicen es la gira para darle aliento a la militancia. Sí. Una militancia que tuvo alegría ayer con el triunfo en Mendoza. Sí. Esperado, por cierto. Se jugaba un batacazo ahí Alberto Fernández, pero no lo logró. Pero por el otro lado, Alberto Fernández en este momento lo único que le toca es flotar. No tiene que hacer mucho lío. Pero lo que está pasando es que le comienzan a llegar las demandas de que hable de economía. O sea, como vas a ser presidente de la nación posiblemente, háblanos de economía. Y ya no alcanza con decir 4 o 5 obviedades. Sí. Ya están pidiéndose desde los centros de poder definiciones de nombre, definiciones de medidas. Alberto Fernández, como corresponde, evita esas definiciones. Pero se van filtrando cositas de lo que puede llegar a ser. Y lo cierto es que lo primero que uno le genera es que es un equipo económico heterodoxo, pero complicado, porque tiene miembros ortodoxos. No podemos decir que Guillermo Lincen es un heterodoxo, pero sí Matías Culfas. No podemos decir que Martín Redrado sea un heterodoxo, pero sí lo podemos decir con la chica Todesca, con Silvia Todesca. No podemos decir que sea heterodoxo cuando está Ignacio de Mendiguren ahí dando vuelta, más a lo quiere meter de ministro de producción, cosa que dudo, o Mirta Tumbis o algún otro de su riñón, cuando puede haber alguna gente de la CAMPRE por o alguna gente de algún instituto. Una cosa que no se está hablando es que los equipos técnicos, hoy hay dos grandes grupos de equipos técnicos alrededor de Alberto Fernández. Uno encabezado por Ginés González García, el exministro de Salud. Él está manejando un equipo que está básicamente centrado en Salud, en su universidad, que si bien trata el tema de salud, también está el tema social, el tema educación, el tema ciencia. Y por el otro lado está Nicolás Trotta, con una mujer de muy, muy, muy cercana a Cristina Fernández, llamada García, Teresa García, que tienen otros equipos técnicos. Ellos están conformados básicamente por algunos 250, 300 miembros de lo que fue el kirchnerismo duro. Y por el otro lado tenés a Axel Kicillof, que está recurriendo a universidades de conurbano bonaerense. Varios de sus equipos más cercanos, que son 12 personas, tiene equipos, trabaja en universidades del conurbano bonaerense que van a formar parte de lo que es el equipo a la provincia de Buenos Aires. Que toda gente que no conocemos, que está toda, nunca publicó una nota en ámbito financiero, ni en Cronista, ni en La Nación, ni en Clarín, ni en El Economista, ni en BAE, ni en nada. No son conocidos. Entonces, la verdad que no sabemos hacia dónde se va, porque es una gran incertidumbre. Alberto Fernández no es un fanático, es un pragmático, es un político, con lo cual uno cree que va a tener muy en claro que el objetivo de él es ganar las elecciones de 2019 para poder después ganar las elecciones del 2021, para después ganar las elecciones del 2023. O sea, su agenda básicamente política. Y la construcción de poder propio implica destruir el poder del otro. Debilitar a Cristina, debilitar al macrismo, debilitar al radicalismo, debilitar al lilismo. ¿Cómo fue en cierto sentido lo que ocurrió después de la debacle de radicalismo con Carlos Saúl Menem? ¿O cómo fue en cierto sentido la debacle del radicalismo después de la derrota, la caída de Fernando Larrua y la derrota ante Néstor Kirchner? Es decir, lo que se va a buscar acá, Alberto Fernández, es que la oposición se deshaga, se cristalice, se parte en pedazos para él poder crecer y llevarse unos pedazos. Hoy, por ejemplo, a ver, circuló la foto de Alberto Fernández publicando que el presidente de la Fundación del Banco Ciudad, que es un hombre de Martín Insaurralde, se pasó al albertismo. De esto, para qué caso, vamos a ver decenas en estos tiempos. Claro. Pero lo que es un reacomodamiento natural
que van a debilitar a la oposición, creo que está tratando de salvar las papas, salvo Mendoza, con lo cual Cornejo va a pedir la presidencia de la Unión Cívica Radical cuando pueda a fin de año. Tenés este Gerardo Martínez, Gerardo Morales, que no le da para pedir la presidencia. Corriente, que tiene elección en un año, vamos a ver qué pasa. Y por el otro lado, al Ricardo Alfonsín, que va a querer, que va a querer pasar la boleta por la derrota. Macri, que seguirá haciendo política, o está tratando de ver que no lo metan preso. María Eugenia Vidal ya dijo, ella se centraliza en la provincia de Buenos Aires, le piensa hacer la vida imposible a Axel Kicillof. Y Horacio Rodríguez Larreta suplica por la que no haya balotaje y poder encaminarse a hacer su campaña electoral de 4 años para ser candidato a presidente en el año 2023. Claudio, si y todo tuviera... eso mientras que se dice que hay 35% de pobres. Sí. Perdóname, Claudio, si tuvieras que ponerle estadística, ¿cuál es la probabilidad de que en la lucha de poder que se establezca dentro del peronismo-kirchnerismo triunfe la posición de Alberto Fernández o la posición de Cristina? Antes de darte un número, tengo que darte dos condiciones naturales. Okay. La primera condición es cómo funciona el modelo económico albertista. Si es exitoso, te diría que la posibilidad de imponerse a Cristina es del 70 al 90%, para no decir el 100%. ¿Pero no crees que esa pelea se va a trasladar al inicio del gobierno? Vamos a la segunda variable, la salud de Florencia Kirchner. A mí no me gusta hablar de los hijos de los políticos, y menos cuando es un tema de salud. La salud de Florencia Kirchner no es la mejor, está con problemas comprometidos, con lo cual hay que ver cuántas ganas tiene de hacer política Cristina. Cristina quiere hacer política para dejar su huella y para poder abrirle la puerta a Máximo. Pero no lo va a hacer si esa no está bien. Y si Florencia no está bien. Entonces, una cosa es un problema económico de Alberto Fernández pésimo, con una Cristina que tiene al lado a Florencia sana, y otra cosa es un programa exitoso económico con una Florencia Kirchner en mal estado de salud. Eso va a tener mucho peso para ver cómo se reacomodan y quién se impone a quién. Hoy por hoy, lo único que te voy a decir es, Alberto Fernández es un gran negociador, ya se sentó con los gobernadores, ya se sentó con los varones del conurbano, ya se sentó con los sindicalistas ortodoxos, y está empezando a sentarse con los sindicalistas heterodoxos. ¿Qué le queda a Cristina? La Cámpora y algunos sindicatos heterodoxos. No es mucho. Acá... hoy aparece una nota en Clarín que dice: piqueteros duros desafían a Alberto Fernández con una carta y prometen movilizaciones. A ver, ¿es así o de alguna forma Fernández juega de bueno y por otro lado, digamos, entre comillas, manda a los piqueteros y a los sindicatos a que hagan permanentemente paro, el paro nuestro de cada día? ¿Cuál vos es tenés, tu olfato? Piqueteros, vos tenés piqueteros amigables y piqueteros no amigables. Sí, el piquetero amigable es el de los cayetanos, los que están cerca del CTP, del barrio de pie, que están cerca de la corriente taxista y combativa. Estos son unos que son de izquierda, pero peronistas. El movimiento Evita, que es netamente peronista. Pero después tenés piqueteros que son de extrema izquierda, cercanos al trotskismo, a distintos tipos de partidos comunistas diversos que tenemos en este país, a ideas maoístas. Esos grupos no les importa que Alberto Fernández sea presidente. No les importa. La política de ellos es guevarista en el sentido foquista. Les interesa estar haciendo constantemente movilizaciones y marchas y disputar la calle. El control de la calle para ellos es el camino de acceso al poder. A ellos no les importa que sea Alberto Fernández, bueno, malo, lindo, feo, Cristina esté o no esté. Ellos tienen su propia actitud programática. Son esos grupos. Hace 2 semanas, el trotskismo hizo una movida. Todo lo que es el sindicalismo de los cayetanos fue una marcha a desarrollo social para pedir más plata. Bueno, se estaba votando la emergencia alimentaria. Recuerda que cortaban las 9 de julio. Los que se quedaban acampando fueron los grupos trotskistas. Los cayetanos se volvieron a su casa a la noche. Inclusive la segunda fecha, la primera fecha, después de estar frente al desarrollo social, se fueron al obelisco, a la marcha de los docentes que protestaban porque en Chubut un petrolero había dañado a un docente. O sea, esa gente tiene otro tipo de acción programática que escapa
a los decires del peronismo, del kirchnerismo. Sí. Y bueno, ¿a quién le creemos más? Va a haber kirchnerista dura, sin ninguna duda. Por más que se... Aparte, Alberto Fernández dijo algo muy importante. Él quiere llevar adelante... Vos no podés llevar adelante un país con 23 millones de personas que reciben algún tipo de plan social. Es cierto, hay algunas personas que reciben dos o hasta tres. Pero en números generales, el Estado da 23 millones y medio de planes sociales. Sí. Es mucha plata y es mucha gente. Entonces lo que tenés que decir es, gente, mira, vamos a hacer algo que dure poco, hasta que se mejore la situación, el empleo. Sí. Él llamaba plan empalme. Lo tenía el kirchnerismo. No lo llegó a desarrollar, porque no le convenía electoralmente. El macrismo le cambió de nombre, creo que le puso otro nombre, más trabajar, creo que no funcionó, porque hubo recesión. Alberto Fernández lo que dice, si hay reactivación económica, esa gente tiene que hacer unidades productivas. Esas unidades productivas puede ser una granja comunitaria, puede ser producción de algún tipo de alimento, o algo por el estilo, o sea, que la gente genere su laburo, ya sea a través de cooperativas o reinsertándote en ciertos sectores. Bueno, el objetivo es ese, que vos tengas en un plazo de 1, 2, 3 años que abandonar tu plan social. Pero eso implica laburar. Y el problema es que hay una parte de la sociedad que perdió la cultura del laburo. Claro, totalmente. Y hay dos o tres generaciones. Claudito, te tengo que dejar. Chao, querido. Abrazo, querido. Gracias, Sandra y Claudio. Un beso grande a los dos. El miércoles venís a los puros, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Ya estoy preparándome. Gracias, querido. Hasta luego. Beso grande a los dos. Chao, chao. Del otro lado de la línea lo tengo a Leo Quialba. ¿Cómo te va, Leo? ¿Bien? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos con Sandra Martinuzzi para los últimos minutos del programa. Tenemos un tiempito. Contame cómo la ves. Complicado. Transición. qué sé yo. Estamos en la etapa más calma todavía, ¿no? Porque es la etapa de que nosotros llamamos presidente virtual, donde los intereses están alineados, dentro de todos quieren llegar a las elecciones. Y ahí empieza el partido. Ahí es donde empieza la disputa real de poder, ahí es donde se van a tener que poner a ordenar los patitos y se abre todo un periodo de transición donde tiene que terminar con un plan económico. El problema es desde dónde parte el plan económico. Si el plan económico del nuevo gobierno, suponiendo que Fernández, parte desde un sinceramiento adicional de las variables. Sí. O parte de tratar de aguantar la situación en estos niveles, buscando un acuerdo económico y social en estos niveles, ¿no? Ahí las medidas desde abril que Macri empezó a querer intentar levantar en las encuestas, hay muchas medidas de inflación reprimida, tarifas, servicios públicos como telefonía, nafta, el 21% del IVA, que bueno, a mí me tiene muy nervioso con lo que puede ser el periodo noviembre, diciembre, enero, en donde además ya hay información anecdótica de un septiembre absolutamente desastroso para la actividad. Sí. ¿Eso ya se está reflejando en los bonos, por ejemplo, o no? Mira, siempre el mercado financiero va por delante y la economía real por detrás. Entonces, esa tremenda caída que vimos en acciones y bonos en agosto, en definitiva empieza a reflejarse en actividad ahora, septiembre, octubre, noviembre. El tema es para adelante. Hay muchos frentes abiertos que requieren o que pueden tener soluciones ortodoxas, heterodoxas o un mix de los dos. Yo creo que vamos a ir por una especie de plan collage, un poco de cada cosa, pero tiene que ser en definitiva el plan muy ortodoxo en el frente fiscal y en el frente monetario. Y ahí es donde están las dudas. Si no hay ortodoxia, que significa seriedad, poner los pies sobre la tierra, en ambos frentes, yo tengo mucha duda porque hay un repudio hoy a la moneda doméstica que realmente nos genera una situación complicada desde el punto de vista monetario. Hola, Leonardo, soy Sandra. No parece ser el caso de lo que vaya a ocurrir, porque hoy un referente que se supone que podría ser el próximo
ministro de Economía, Culfas, dijo que la emisión monetaria no genera inflación y que se puede financiar perfectamente el déficit fiscal emitiendo. ¿Cuál crees vos que es la probabilidad de que el próximo gobierno, cualquiera que sea, ¿no?, pueda evitar la hiperinflación? Hay que definir lo que es primero una hiperinflación, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a hiperinflación cuando el mundo tenía un problema de inflación. Yo lo que creo es que pueda haber un sinceramiento nominal de las variables y tener un par de meses con inflación de dos dígitos. Si a eso, que obviamente va a licuar el gasto público, va a generar algunas fortalezas macroeconómicas, le sigue algo relativamente serio, después se puede contener. Ahora, si esto va a pasar a ser una fiesta ideológica de que revolear pesos o tirar pesos desde un helicóptero no genera inflación, eso va a terminar en una situación muy compleja. Hay que tomar decisiones. Hoy tenemos, hablamos todos de Alberto, porque es el que sacó la mayor diferencia en las PASO, ¿no? Aunque la película en principio no estaría terminada, pero tiene 99% de probabilidad de ir para un lado. Está escuchando a muchos referentes, todos con ideas distintas, y hay que ver finalmente por qué se decide en base a lo que él piensa y por qué se decide en base al margen de acción que le deje toda su coalición gobernante. Así que en esta incertidumbre se mantiene la posición bien cautelosa, solo Argentina de trading, solo Argentina para fondos muy especulativos, y lo que es invertir de mediano a largo plazo, pensando que las cosas pueden estar baratas, que las acciones pueden estar baratas, no lo sabemos porque, por ejemplo, para evaluar un banco necesitamos saber qué van a hacer con las LELICs, para evaluar una empresa de servicios públicos necesitamos qué van a hacer con las tarifas, y para evaluar una petrolera necesitamos saber qué van a hacer con los precios de los combustibles. Hoy son todos signos de interrogación, con lo cual hay mucha gente que se entusiasma porque bajó mucho. Yo le diría prudencia, calma. Es muy imprudente tratar de agarrar un cuchillo cuando está cayendo. Es preferible recogerlo desde el piso. Sí, o un poco más arriba cuando ya esté subiendo. Exactamente. Pero sabiendo que la tendencia es positiva. Claro, nadie se fundió por dejar, digamos, un... No comprar en el piso. Exactamente. Sí. Yo la verdad que creo que no tomamos realmente conciencia de los meses siguientes, porque estamos hablando de un consenso. Las decisiones del que es potencialmente ganador en las próximas elecciones las toma en soledad. Tampoco sabemos qué piensa, porque es una coalición, y una coalición que yo no sé muy bien cómo va a terminar de dirimirse. Creo que la verdad, coincido un poco con vos en que van a ser meses, no meses, creo que va el año 2020, es un año que va a ser muy complicado. Sí, yo a donde apuntan más o menos, entiendo para dónde quieren ir, que es básicamente una repetición de 1950-1970, o sea, el Perón del 50 o el Perón del 70, esos planes de estabilización, donde se generan grandes consensos, acuerdos económicos y sociales, suelen funcionar. Tienen, digamos, dos características. Una, que suelen funcionar. Dos, y esta es la mala noticia por la cual mi principal preocupación reside en los meses posteriores al 20, o las semanas posteriores al 27 de octubre. ¿Por qué? Por lo que hablaba de la cantidad de variables que se encuentran reprimidas desde el punto de vista inflacionario, y además, cuando existe la expectativa de que se va a realizar un acuerdo económico y social, los precios tienden a subir previamente. ¿Por qué? Porque todos quieren sentarse en la mesa de negociación con la porción de la torta lo más grande posible. Claro. Tiene sentido común. Por supuesto. Y vamos a empezar a ver que los gremios paran y que los productos suben. ¿Por qué? Porque todos quieren ir a esa mesa de negociación lo más, con la billetera, sí, lo más abultada holgado, posible. Claro, holgado posible. Pues si tienen que bajar, que bajen después. Es lo mismo que hacemos siempre con los sales. Lo subimos una semana antes y después lo bajamos en el 6, ¿no? Entonces, está medianamente claro el plan hacia dónde quieren ir, con cierta ortodoxia en el frente de la deuda y de la lluvia de inversiones, querer atraer inversiones externas. Eso siempre se quiso hacer en Argentina.
Yo siempre cuento que nos olvidamos, pero acá Perón en 1953 sancionó la ley 14.222, que era la famosa ley de inversiones extranjeras que buscaba atraer el capital internacional para invertir en Argentina. Perón, que había nacionalizado... Pero además, el capital internacional que se consigue es el de los propios argentinos que expatriaron su capital tratando de protegerlo. No, no es pero otros. Esos conocen la Argentina, entonces eso no viene ni de casualidad. El tema es engañar a algún otro. Y después la combinación de ortodoxia en ese frente y me parece que bastante heterodoxia en el otro. O sea, van a tratar de cerrar el frente fiscal. Uruguay, ¿cómo cerró el frente fiscal? Y cerró 2 puntos subiendo impuestos y 2 puntos bajando gasto. Acá el gasto nominal no se puede bajar, pero sí se puede bajar en términos reales. Con lo cual, si vos devaluás un poco más, podrías terminar licuando el gasto público y que te permitiría terminar teniendo un oxígeno, no sé, supongamos de 1.5 puntos del PBI. Sí, pero eso sí acordás con los sindicatos que el aumento salarial no puede ir acompañando la devaluación. Sí, bueno, ahí está el secreto. ¿Por qué le resultó bastante tiempo a Perón en el 50? Porque tenía todos los sindicatos con los pies adentro del plato. ¿Por qué nunca le funcionaron los acuerdos económicos y sociales al radicalismo? Porque el sindicalismo a los 3 meses ya se ponía de punta. Y a Macri le pasó lo mismo. Así ¿los sindicatos responden a Alberto Fernández o a Cristina? Y bueno, eso. Yo creo que no responden a nadie, ¿no? Porque realmente responden ellos mismos. Veremos en esas negociaciones cómo se reparten los caramelos, ¿no? Y después cuántos caramelos uno le quiere quitar al otro. Leo, te agradezco muchísimo. Creo que tenemos dentro, antes de las elecciones, ¿no? Tenemos ahí un desayuno, así que vamos a estar... mirando ahí sintonía fina como viene la cosa. Así es. Abrazo grande, nos vemos. Gracias, un abrazo. Chao, grande. Hasta luego, Leo Quialba, de Delfos Investment. Y ya casi nos vamos, Sandrita. Sí, nos vamos. Te trajiste con... 12 millones de cosas, sí, no dijiste una sola palabra. Pero no, porque bueno, vos sabés que a mí me gusta llevarme todos los datos. Y además antes tenía mucha memoria, ahora ya no lo tengo, tengo que llevarme los papeles. Tirame un tip, a ver, dale. Bueno, ¿cómo terminaron el mes? Te quiero contar cómo terminó el mes. El S&P 500, en lo que va del año 2019, lleva ganado 18.77%, es un poco lo que hablábamos antes, el Dow 15 y el Nasdaq 20. Y como contrapartida, en el caso del Merval, el mes de septiembre cierra con una recuperación del 18% luego de una caída de más del 40% de agosto. O sea, vamos recuperando parte de la caída de agosto. Y el riesgo país en 2.130 puntos. Si me hubieses preguntado hace, no un año, 3 meses atrás, si Argentina iba a tener este riesgo país, hubiese perdido mucha plata. Mamita querida. Esto fue City Talk, la hora del inversor. Y hoy sí, Andrés Cardenal al aire, Chiarutini al aire, el gran amigo Claudio Suchovicki, Sandrita Martinuzzi, Leo Quialba. La verdad que intensa la cosa. Y mucha información. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. No sé, yo voy a estar en España. No, yo sé. ¿Cómo viajamos, Ya te sabe, algo te voy a decir. Dale. Chao, hasta luego. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma ológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora con Alarmas Comahue, protege tu negocio por $480 por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio, al precio más bajo garantizado. Cuidamos tu negocio, tu esfuerzo y tu bolsillo. En serio, elegí Comahue. En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621. Con los créditos con garantía de Agilis, podés usar tu vehículo o inmueble para acceder a préstamos de hasta 5 millones de pesos, con una de las tasas más bajas y la posibilidad de pagarlo hasta en 10 años.
Solicitarlo es muy fácil. Ingresá a www.agilis.com.ar para tener un crédito preaprobado. Agilis, el crédito que te conviene. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Súmate vos también en prismamediosdepago.com y hacé crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Hola, soy Ime, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó si podía pasarle la clave de la caja fuerte. Consulté. La respuesta es sí. Anota. No. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1134228223. Macro. Cerca. Siempre. El Hotel Panamericano Buenos Aires renueva su oferta de alojamiento con exclusivas suites ejecutivas y una magnífica suite presidencial ubicadas en los pisos 19 y 20 de su Torre Norte, destinadas a aquellos viajeros que buscan los más altos estándares de calidad, confort y servicios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. FiberCorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso.